Durante la guerra se crearon 11 batallones de carros pesados para el ejército y otros tres para las Waffen SS, que resultaron decisivos en algunas batallas defensivas, así como auténticas unidades de élite dentro del conjunto de las fuerzas acorazadas alemanas. Esta es la historia del Batallón 502, sin duda el de mayor éxito. La idea de crear batallones de blindados pesados comenzó a surgir a finales de 1941. Cuando la Wehrmacht tuvo enormes dificultades para enfrentarse a los modelos T-34 soviéticos, mejor armados y protegidos contra cualquier carro alemán de la época. De igual forma, la habitual mezcla de las divisiones panzer de modelos ligeros y medios hacía muy difícil enfrentarlos con éxito a unidades compactas de tanques rusos. Por esta causa, y tras la crisis del invierno de 1941 al 42, se ordenó acelerar el desarrollo del primer carro pesado alemán, el Panzerkampfwagen VI, denominado popularmente Tiger, y cuyo desarrollo inicial databa de noviembre de 1940. Tanto la oficina técnica como Hitler entendieron que este carro obtendría probablemente mejores resultados si se lo concentraba en unidades compactas. Por esta razón, el 25 de mayo de 1942 se formó en Bamberg el batallón de carros pesados 502, o Eschvere Panzerachteilung 502, con un mamut como insignia, partiendo del batallón de entrenamiento 35, y que acabó siendo la unidad de carros pesados con mejor ratio de la Wehrmacht, con 13,08 tanques destruidos por cada uno perdido. Tal y como fue conformado, el batallón se componía originalmente de tres compañías con un total de 57 carros, 19 por compañía, mezclando Panzers III y Tiger I, los primeros con funciones de exploración y apoyo, dos de los cuales tenían también funciones de carros de mando. Sin embargo, en marzo de 1943 se reformó el batallón con su estructura definitiva. Toda vez que se pretendía utilizarlos como puntas de lanza en misiones ofensivas, y el Tiger I era lo suficientemente potente como para llevarlas a cabo. Además, ya se estaba pensando en la ofensiva de Kurgs, batalla que se consideraba decisiva en el frente del Este. De esta forma, el batallón pesado quedó finalmente conformado por tres compañías, cada una de ellas con tres pelotones de cuatro tigres cada uno más un pelotón de mando con otros dos. En total, 14 carros por compañía. A esta se añadía una compañía de mando de batallón con tres Tiger más. En definitiva, 45 Tigres estructuraban el batallón 502. Aunque el Tiger 1 fue el carro principal de esta unidad, a partir del otoño de 1944 le fueron incorporados algunos Tiger 2 llamados también Königstiger. Evolución natural del Tiger, aunque 10 toneladas más pesado, debido a su mejor blindaje, y cuya principal función era de orden defensivo. El Tiger II terminó siendo un tanque muy difícil de batir, pero lento e inapropiado para misiones de largo alcance. Usualmente el Tiger II formaba una de las tres compañías, aunque hay constancia de que desde principios de 1945 se tendió a repartirlos entre los diferentes pelotones de cada compañía. De esta forma, una docena de Tiger II quedaban integrados en la unidad, complementándose muy bien con la mayor movilidad del Tiger I. En cualquier caso, el Tiger I fue el caballo de batalla principal de la 502. Como es conocido, este tanque pesaba 57 toneladas Disfrutaba de un blindaje de entre 82 y 102 milímetros, montaba el poderoso cañón KVK-36L-56 de 88 milímetros, autonomía máxima de 200 kilómetros y 45 kilómetros por hora. De igual forma, el batallón pesado 502 tuvo el honor de ser la primera unidad en recibir el Tiger I, cuando el 20 de agosto de 1942, recibieron las primeras cuatro unidades integradas en la primera compañía, para inmediatamente ser transferida la unidad al completo para su bautismo de fuego en el sector de Leningrado. Sin embargo, en su primera acción de combate, el 16 de septiembre de 1942, no les fue muy bien, ya que tres sufrieron problemas mecánicos y uno de ellos fue destruido el 25 de noviembre por su propia tribulación, para evitar que cayera en manos soviéticas. Fue la primera baja de un Tiger en el transcurso de la guerra. Por otra parte, y aunque se ha escrito que se pretendía utilizar los Tiger como factor sorpresa en Kursk en julio de 1943, lo cierto es que ya se usaban en acciones de combate desde seis meses antes, en concreto como parte del batallón 502. De igual forma, este batallón perdió otros dos Tigers en enero de 1943, que fueron capturados por los rusos y enviados inmediatamente al Instituto de Blindados de Kubinka, donde fueron analizados meticulosamente. En Kursk, meses después, los rusos de hecho ya estaban preparados para enfrentarse a estos poderosos tanques. El batallón se mantuvo activo y en constantes batallas defensivas en el frente de Leningrado hasta diciembre de 1943, no participando por tanto en la ofensiva de Kursk. En aquellas batallas su primera compañía ya estaba dotada completamente con Tigres I y obteniendo excelentes resultados con relativamente pocas bajas. En marzo de 1944, el 502 fue puesto bajo las órdenes de la 11 División de las Waffen SS Norland, en el contexto de las batallas defensivas en el área de Narva, al suroeste de Leningrado, y obteniendo en aquellas fechas su victoria número 500. Sin embargo, durante aquellas batallas, en las que el 502 basculaba a lo largo de todo el frente tratando de taponar penetraciones rusas, sufrieron importantes bajas hasta tal punto que la unidad quedó con apenas 17 Tigres 1 a finales de la primavera. Sin embargo, el 502 se mantuvo en permanente lucha apoyando al grupo de ejércitos norte en su retirada sobre los países bálticos, obteniendo mientras tanto fama entre las diferentes unidades de carro debido a su valentía y predisposición a combatir incluso ante enemigos notablemente superiores en número. Tras recibir nuevos tigres, el 502 hubo de enfrentarse a una avalancha rusa con la ofensiva Bagration el 22 de junio de 1944. De hecho, el batallón tuvo que combatir denodadamente en el sector norte, cerca de Letonia, y en los alrededores de Dunaburg, para evitar el cerco completo del grupo de ejércitos Centro. En las feroces batallas de julio y agosto, el 502 logró anotarse la destrucción de 156 blindados y 175 cañones de asalto, logrando el 26 de septiembre el número 1000 de tanques enemigos destruidos. En octubre de 1944, el 502 recibió los primeros Tiger II, mientras se retiraba en dramáticas luchas defensivas hacia Prusia Oriental. Fue en enero de 1945 cuando el Batallón 502 fue renombrado como Batallón Pesado 511, aunque manteniendo la misma estructura y a sus principales ases. El batallón, ahora notablemente disminuido en número, luchó en febrero y marzo de 1945 para evitar el cerco de Königsberg, teniendo que retirarse finalmente a Salibao no sin antes haber destruido más de un centenar de carros soviéticos. La última batalla de este batallón pesado ocurrió el 27 de abril de 1945 en la península de Frischesnerum, en la desembocadura del Vístula, Polonia, irónicamente muy cerca de donde comenzó la Segunda Guerra Mundial. Tras destruir otros cinco carros soviéticos con el último Tiger disponible, la unidad, que se retiró hacia el oeste, se rindió el 9 de mayo de 1945. 45. Durante su brillante trayectoria, el batallón 502 destruyó 1700 carros enemigos a cambio de la pérdida de solo 105 Tiger 1 y 8 Tiger II, convirtiéndose en el batallón de carros pesados de más éxito, con un ratio de algo más de 13 tanques enemigos destruidos por cada Tiger perdido. Igualmente contó con excelentes comandantes y algunos de los más laureados ases de carros de combate de la guerra. Sus ocho comandantes recibieron la Cruz de Caballero y cinco de ellos sobrevivieron a la guerra, anotándose entre todos un total de más de 200 carros destruidos. No obstante, serían sus principales ases quienes crearían la leyenda del batallón 502, como Johannes Volter que logró 139 victorias confirmadas obteniendo las hojas de Robles a su cruz de caballero en septiembre de 1943 tras acreditar su victoria número 89. Volter, que también fue instructor, sobrevivió a la guerra y murió en 1987. Albert Kerscher, que llegó a comandar la segunda compañía del batallón, llegó a destruir 100 tanques enemigos en 97 acciones de combate. Recibiendo por ello la Cruz de Caballero en octubre de 1944. Después de la Segunda Guerra Mundial, sirvió el Abundeswehr desde 1956 hasta 1969 y murió en el año 2011. Heinz Kramer y Johann Müller fueron otros dos destacados ases, con 50 victorias cada uno, recibiendo ambos la Cruz de Caballero en octubre de 1944. Kramer desapareció en acción el 1 de enero de 1945, sin dudado por muerto, mientras que Müller no pudo disfrutar de su cruz de caballero, ya que murió en combate al día siguiente de recibirla, el 24 de octubre de 1944. Sin embargo, el más conocido y destacado as del 502 fue indudablemente Otto Carius, que con 150 victorias fue el tercer as absoluto de carros pesados tras Kurt Nispel y Martin Schroef, convirtiéndose en toda una leyenda dentro del conjunto de la Wehrmacht. El Tiger de Carius, con el número 217, se convirtió en toda una auténtica pesadilla para los rusos, quienes incluso llegaron a enviar destacamentos completos para acabar con él. Llegó a comandar la segunda compañía durante los dos últimos años, de la guerra. Durante el periodo de tiempo entre el 17 y 22 de marzo de 1944, Carius dirigió tres tanques Tiger en una serie de enfrentamientos con blindados soviéticos cerca de la aldea de Lambitu, al oeste de Narva. En tres días, él y sus tres tigres destruyeron 28 tanques, 4 cañones de asalto y 17 piezas de artillería. Por esta acción recibió la Cruz de Caballero el 26 de abril de 1944, siendo la número 3066 de las concedidas a los miembros del Ejército de Tierra en el conjunto de la Wehrmacht. Por otra parte, el 22 de julio de 1944, Carius lideró un audaz ataque contra el pueblo de Malinava, al noreste de Dunaborg, junto a su compañero, el también as Albert Kerscher. Él y sus dos tigres cargaron en Malinaba y se enfrentaron a una fuerza de 17 tanques soviéticos. Carius destruyó 10 y Kercher 4, entre ellos varios tanques pesados y S-2. Esta intrépida y valerosa acción le valió las hojas de roble a su cruz de caballero, concedida el 27 de julio de 1944, y que hacía el número 535. De todas las concedidas hasta ese momento. A pesar de ser herido en combate en tres ocasiones, el 8 de julio de 1941, el 10 de diciembre de 1942 y el 2 de diciembre de 1943, sobrevivió a la guerra y escribió sus famosas memorias Tigres en el Barro, que constituyen un documento único sobre el combate de blindados en la guerra. Cadios murió en el año 2015. En definitiva, el batallón de carros pesados 502 constituyó una auténtica unidad de élite dentro de la Wehrmacht, destacando en las más importantes batallas defensivas siempre frente a números muy superiores de enemigos. Sin embargo, la calidad de los Tigers y la valentía y experiencia de sus comandantes la convirtieron en la más eficaz unidad de este tipo y la más temida por los soviéticos.